Chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, sí me dijeron dónde había sido este chisme, pero ya se me olvidó. Buenas tardes, vengo a contarles para que no les pase como a mí. El día 1 de septiembre compré una cama completa, base, colchón y cabecera. A esta persona, ventas TJ y arroba Jazz Alax, perfil personal, a 2,500 más un extra para la gasolina de la entrega a domicilio. Desde ahí ya empezamos mal. ¿2,500? Yo ya llevaba tiempo buscando cama porque mi hija y yo dormimos en un colchón prestado, pero las camas que yo miraba estaban bastante costosas y esta la vi en una publicación que borró la señora en cuanto me entregó y se me hizo buen precio ya que era tamaño matrimonial. Ojo, de hecho ni es esa talla, en realidad salió siendo queen. Y la persona decía que tenía muy poco uso. Pues total, de que se la pido. Luego voy viendo que sí está bastantita raspada la cabecera y me arrepentí. Ya después de un rato más la señora me dijo que andaba cerca y que podía verla y le dije que estaba bien, que pasara a mi casa. Y pues total, ya era de noche cuando pasó y se me hizo pues bien. Podía luego pasarle pintura en los raspones y ya quedaba. Y dije, bueno, la agarro en lo que ahorro para comprarme una nueva para no dormir así en colchón. Le pagué. Bajamos las cosas y las dejamos hasta fuera de mi patio, en patio grande. Y esperé una hora a que un tío me ayudara a meter todo. Primera noche todo bien, nada fuera de lo normal, pero conforme pasaron los días, empecé a sentir yo y mi bebé mucha picazón y pues todos esos días pensé que eran mosquitos. Lo raro es que los granitos no se inflaman como lo de los mosquitos, pero igual no lo tomé en cuenta en el momento. Después, a los cuantos días, menos de 2 semanas, veo a un animalito caminar por la pared y lo maté y salió mucha sangre. Y pues sí se me hizo raro. Y empecé a investigar y en Google salió que eran chinches. Llevé a mi hija a checar y me confirmaron que sí lo eran. Y pues ya a partir de ese día empezaron a salir más y más. En las fotos puede ver cómo tengo ya la pared toda ensangrentada porque diario, cada noche, mato unas 5 de esos. Y las sábanas también ya tienen sangre. Le comenté a la señora y ella jura y perjura que ella no me los entregó así. Claro que fue ella, en las fotos pueden ver cómo están algunos viejos y enterrados ya desde hace tiempo. Lamentablemente yo no sabía que eso existía, es la primera vez que compro un colchón y pues yo emocionada lo compré rápido, ya con tal de no sentir dolor de espalda cada noche. Además de que el cuarto está vacío, apenas lo estoy emplastando con Redemix, por lo cual todo está limpio. Y pues la señora, por más pruebas que le muestre, no quiere venir por los colchones y devolverme mi dinero. No se me hace justo que la gente con tal de sacar algo de dinero vendan cosas que no sirven o les valga infectar a los demás. Ojo, primero me dijo que me entregaba en Infonavit Río y ya cuando le reclamé me dijo que vive en los departamentos Nude City y que diario le limpian, según. Les dejo fotos de todas las chinches y conversaciones. Siempre fui amable, no me gusta ser grosera con nadie, pero ya se pasó. Y para acabarla me cobran $950 para fumigar la casa y pues obvio no tengo para eso. Así que ando ahí tratando por mientras con vinagre y bicarbonato, aunque ni sirve. Los que me conocen saben que mi hija tiene autismo y que semana a semana tengo gastos de sus terapias, consultas, etc. Entonces pues sí se me hace muy injusto que se quieran chingar a la gente. Actualización, dejo un video sobre un audio que me envió. Se ofende por el quemón, como si yo tuviera la culpa. Y dejo foto de ella para que la reconozcan. Ah, pero cuando te está atendiendo te habla de... Claro, sí, hermosa. Hola, ¿aún tiene la cama? ¿Qué tamaño es? ¿Entrega a domicilio? Hola, sí, claro, es matrimonial. ¿Tiene foto del colchón? ¿Qué tanto uso tiene? A la mano no ando trabajando, solo tomé esas, la usé muy poco. Ok, yo quiero la cama para hoy. Dinero en mano, ¿a qué hora podrías entregar? Please, no se lo vayas a vender a alguien más. Mi hija y yo nomás dormimos en colchón. Podría en la tarde que salga del trabajo. Puedo entregar, pero cobraría 150 más. Ok, yo le digo más tarde si voy por ella o a domicilio, pero sí la quiero. Aquí estaré todo el día, así que la hora que usted se desocupe esté bien. Si es que voy por ella, ¿hasta dónde se ubica? Para saber. Estoy en Infonavit del Río. Yo salgo a las 4. Ok, yo creo que lo más seguro es que sea con costo extra a domicilio. Pero entonces, más al rato nos mandamos mensaje para mi entrega y le paso la ubicación. Va a ser en la 12, parte alta. Ok, sí está bien. Va, gracias.
Hola, oye, estaba viendo los comentarios de la publicación y una persona le ponías que era individual, pero a mí me dijiste que matrimonial. ¿Sí? No es matrimonial. Déjale modifico porque sí es matrimonial. Ah, no, pues no ocupa modificar porque yo la voy a comprar. Ya quedamos. Ok, perfecto. Perfecto. Va. Gracias. Disculpe, apenas voy a salir de trabajar. Ok, no te preocupes. Lo veo bien. No tiene resortes de fuera, ni orines, ¿verdad? Es que lo usaré un buen tiempo en lo que puedo comprar uno nuevo. Lo que se ve en la imagen, ¿sí la va a querer? Dígame porque ya voy en camino. Es que estaba viendo las fotos. Al lado creo que se ve la base y se ve toda raspada. No se ve poco uso, yo creo no, gracias. Ok, solo estuvo guardada, pero raspada no está, pero está bien. Es que aquí se ve. Y la verdad, o sea, sí necesitamos una mi niña y yo, pero digo, ¿qué tal si no es lo que espero? Disculpe. No es mucho, pero está bien, no se preocupe. Por algo de esos detallistas la rematé, pero estaba buena. Ok. Igual si se anima, lo de la base se puede pintar. De ahí en fuera no tiene, porque la verdad ya no tengo en dónde dejarla. Sí, lo de la base igual no hay tanto problema. Sí se le puede dar una pasadita por mientras. Pero el colchón entonces está en buen estado. Me dice que como se ve en la foto y se ve bien. Pero no sé cómo esté de los resortes. Sí, la verdad el colchón está bien. Igual si gusta puede verla. Va, señora. La traigo aquí. Tráigamela. Ok, la llevo. Va, aquí estaré pendiente. Me encuentro afuera. Ok, claro, ahí voy. Ok, me marca el mapa por aquí. Sí, ahí es. Ahí voy. Estoy entreteniendo a mi niña para que no se me salga. Ok, sí está bien. Oiga, buenos días. Su colchón tenía chinches, ¿verdad? Ya van 2 veces que llevo a la niña a checar porque se la están comiendo y apenas vi que tiene manchas negras. Busqué en internet y sale qué es eso y salió una tipa cucaracha aplanada. Buenos días. No, mi colchón como mi cabecera están en buenas condiciones. No tenía nada. Créame que si tuviera algo así no lo vendería. Tiene huevecillos negros y esos tardan más de 40 días en formarse y yo lo compré hace 2 semanas. Mi cuarto está recién remodelado. Literal, aún no terminan de ponerle Ready Mix y nunca me había pasado eso. A mi hija se la están comiendo. La verdad desconozco eso porque a mí nunca me pasó eso donde yo vivo. No es por nada, pero estaba en buenas condiciones. Yo vivo en New City, imagínese. Siempre Heaven Limpieza. Créame que no vendería algo por vender y lo vendí porque cambié a una más pequeña. A mí en particular no me gusta vender por vender, siempre me fijo de las condiciones. Bueno, igual más al rato le mando fotos, nomás que se despierte la niña, pero sí tiene muchas manchas negras de huevecillos viejos. Ok, pero realmente no tenía nada de eso que me comentan, ya que lo checamos antes de y nunca tuvimos nosotros. Esto está infestado. Todos huevecillos viejos, mi hija y yo estamos súper picoteadas. Todas las que he matado que se están subiendo a mi pared pegada a la cama. Usted dígame cuándo puede pasar por sus colchones y base, por favor. Esto no puede estar pasando, nos están picando todos los días. Mi bebé está pequeña, a diario se despierta llorando de comezón. En las fotos que usted me mandó también se ven las orillitas, todas las chinches. Están impregnadas ya de lo viejas que son. La foto que ella me mandó, ya analizándola, ahí se ven las chinches. Y bueno, esta es la página. De hecho, yo fui, pues me dejaron el link, pero no había foto de la persona que le vendió. Y bueno, a lo que voy es, si está viendo que el colchón está feo, ¿por qué sigue durmiendo a la niña en ese colchón? ¿Por qué no lo pone por allá afuera y sigue usando su colchón? Y ya después ve si esta mujer le regresa su dinero o no, pero que no exponga a la niña de esa manera.